Vamos a hablar, para arrancar este segmento, de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que ya culminó la tercera fecha con un solo puntero, puntaje ideal para Lanús, 3 jugados, 3 ganados para el equipo del Sur. Pero vamos a repasar ya programada la cuarta fecha de la Liga Profesional a través de placas que hemos traído para ir viendo los distintos partidos. Viernes, sábado, domingo y lunes se van a jugar encuentros en lo que tiene que ver con la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Allí estamos observando en pantalla. Viernes 17 de febrero, 18 horas en el Bosque, en La Plata, Gimnasia recibe a Instituto. 21:30 del viernes, Huracán, Barraca Central. Y el viernes, en el viaducto, Arsenal recibe a Racing. Partidos del sábado 18 de febrero, 17 horas, Lanús ante Rosario Central, el puntero. Tigre River, 18 horas, sufrió cambio de horario, se iba a jugar por la noche este partido, pero teniendo en cuenta los carnavales y los corsos allí en Tigre, por eso se adelantó el horario, 18 horas entonces Tigre recibe a River, 19:15 del sábado Godoy Cruz Estudiantes, mismo horario para Argentinos en La Paternal ante Belgrano, 21 horas Newell's en Rosario ante Banfield. Pasamos a otra placa para repasar los partidos del día domingo 19 de febrero, 5 de la tarde, el clásico santafesino, Unión Colón en cancha de Unión, 19:15 Boca recibe a Platense, 21:30 Independiente Defensa y Justicia del domingo 19 de febrero, 21:30 también Talleres en Córdoba ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Cierran la fecha 2 partidos el lunes 20 de febrero, 19:15 en Junín, Sarmiento, San Lorenzo, 21:30 Atlético Tucumán ante Vélez. Son los partidos programados para esta cuarta fecha que se va a jugar, se va a disputar entre el viernes, sábado, domingo y lunes de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.